El tema del toque de queda sigue siendo información por las cosas que estamos viendo y por los famosos, digo famosos no, por gente conocida que están dando espectáculos bochornosos, borrachos, detenidos por la policía. Pero lo importante es que los policías están deteniendo a todo el mundo ahora. Yo digo que yo soy fulano, que yo tengo, no, porque aquí hay gente que se quiere dar de que tiene poder. Aquí nadie tiene poder. Aquí un general activo es un general activo, pero sin más nada. Entonces, como los policías están grabando todos los hechos, como debe ser, yo no sé, lo comenzaron por hobby, pero parece que ya están siendo estimulados. Lo ideal es que la policía tenga la capacidad de comprar cámaras especialmente hechas para colgárselo en el cuello, para que todo lo que pase quede grabado ahí. Y se sepa si el policía abusó o no abusó. Eso sería lo ideal. Pero mientras tanto, con sus camaritas, los propios policías están grabando todo y estamos viendo cosas. Mire, mire esa mujer ahí. Mire esa mujer ahí como está embalantonada y haciendo llamadas. Mire, está llamando a un superior para que le dé su bocha al policía. A Eso es lo su que estamos papá que viendo. está, es a su papá que está llamando. Ah, el papá. Entonces, Señor. yo lamento que nuestros policías no sean entrenados para no perder tiempo discutiendo con nadie. Usted está preso, punto. Páselo, cruce las manos atrás para ponerle la esposa y punto, se acabó. Porque aquí todo eso lo queremos justificar. Pero el país que nosotros seguimos, mira cómo esa mujer agrede a esa policía, miren eso, miren eso. Cinco policías no pueden detener a esa mujer. Miren eso. ¿Ustedes creen que eso es Patadas posible? voladoras, golpes por los No, hombre, hombres por no. los aires, digo mujeres por los Miren qué aires. espectáculo más denigrante para los propios policías. ¿Cómo esos policías no? Miren eso. Miren esa mujer. Es una leona. Lo Y extraño es que cinco hombres no pueden apresar a esa mujer. pero no surgió una policía femenina y no hubo una dama que Y tiene que jugara ser una con mujer. ellos. ¿Y quién te dijo a ti eso? Que tiene que ser una mujer. Para que no se alegara después de violencia de género. No, que no sea. ¿Y qué importa? Estamos en un estado de emergencia. ¿Qué es lo que se puede alegar? Es que aquí no queremos hacer respetar la ley. Mira, a ella le van a llevar el vehículo y ella no quiere que le lleven el vehículo. Miren eso. Miren qué El escena gruero esa. también, el gruero le toca su salsa también. También le da su galleta al grupo. Sí, al que está manipulando los equipos de la grúa. Miren ¿Tú eso. crees? Miren Es una eso. leona, Pero es miren, una leona. no, ella no es leona, no, los policías son los trapos de hombre que hay. Trapo de hombre. Me Ay, gustaría verlo a Dios. usted, me gustaría verlo a Ay, usted ahí en la acción. ay, 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 yo policía, mijo, mira, eso, Dios mío. Mira eso. Oye, en Estados Unidos hace 15 minutos ya que seis hombres lo vienen tirado al suelo, la tiran. No, no que la colocan, Ah, no, pero eso en la Estados tiran. Unidos, porque usted cree que está en Estados Unidos. Los que la Ah, tiran al suelo bueno, no, ganan en porque dólares. Esto usted, todavía no gana ustedes, en dólares. no, pero ustedes viven copiando todo de Estados Unidos. Entonces, Ah, ustedes. sí, Aquí el copista ustedes. es usted, el que todo es Estados Unidos. Usted piensa en dólares y parece que cobra en dólares también. Mira, finalmente le pusieron la esposa. Pero claro, después tenían que Finalmente, llevárselo. ahora, oiga eso, ahora, No, no, después de media pero hora. después ya no quería tampoco, la iba a llevar detrás, pero que no, entendía que se podía lanzar desde el vehículo. Pero la dejo que se lance, yo acelero la camioneta a 180, lánzate y Ah, punto. ¿Y qué y va a que se pasar? lanzó. Nada. Un suicidio. Con esa escena que ella dio, es para que cualquier juez medianamente en sus facultades le coloque 5 o 6 meses de prisión. Porque es que aquí hay que dar ejemplo, por Dios. Aquí no Es podemos que seguir eso no está en la permitiendo. legislación, es que hay que arreglar la ley para eso. Ah. Oye, Sí. y eso no es desacato a la autoridad, eso no está penalizado. Y por eso probablemente no tenga esa pena que usted está diciendo. Ande el diablo. Hablen con los senadores y diputados, Vamos a hacer de este país dejándole a senadores y ustedes los diputados, pensantes, que es que lo que son lo los han que hacen la dañado. ley. Ustedes Son los ellos pensantes que los han que hacen dañado la este ley. país y un Ah, país que vive sí. en la desobediencia. Y ustedes los que viven hablando así, como le sale, usted habla como le sale, Sí, como ustedes, así ya. mismo. Sí. Sí. Así como me sale.
Ustedes están fomentando esa desobediencia a la autoridad. A ustedes. Sí, ustedes lo que justifican eso. Deben meter preso a todo el que viole la ley. Yo te pregunto, en un estado de emergencia como está declarado este país en este momento, ¿no se pueden alterar esas cosas, de todas esas leyes? Sí, muchísimas cuestiones se pueden. Ah, entonces. Sí. Entonces. Eso lo permite. Está declarado por el Congreso. Ah, entonces. Estado de excepción. No, pues estamos en un estado de excepción. Entonces vamos a hacer las cosas como es. 262 al artículo 266 de la Constitución. Ya, quitan eso de ahí. Que lee, es grande, que lee es eso y usted entonces analiza después. Otro debió vestirse de policía. ¿Eh? Bueno, si yo fuera policía, viejo. Usted la Constitución, ya le dije. ¿A usted le gusta que le cite artículo? ¿Eh? Yo se lo recito. Sí, 262 sí. Al 266, lee ahí. Entonces, la policía, de excepción, la policía no puede hacer eso. Pues claro. No es que viole la ley. Está fuera. Hay una limitación. Esa es una limitación constitucional a la libertad de tránsito. Está restringida. De 7 de 9 a 5 de la madrugada, de lunes a sábado, a viernes, perdón. Y los fines de semana, de 7 a eso es una restricción de la libertad de tránsito. Y la libertad de reunión también está restringida, por eso están prohibidas las aglomeraciones, esos grupos, todas esas fiestas, y todas esas beventinas, celebraciones, eso está prohibido. O sea, eso tiene una base en una decisión del Congreso Nacional y en una, de manera muy específica, de forma administrativa, un decreto del presidente de la República. Bueno, esos son unos ejemplos negativos para la sociedad, para la institución policial, que se ve irrespetada a cada momento. Y que eso nada más se ve en este país, eso no se ve en ningún otro país del mundo. En ningún otro país del mundo se ve esa falta de respeto hacia la autoridad. Y si no hay autoridad, no vamos a poder hacer gran cosa como sociedad. Entonces, a la policía hay que darle entrenamiento para que haga las cosas que tiene que hacer. La policía tiene que estar hablando con un ciudadano. Usted está en toque de queda. Ya, usted va preso. Ya no hay que hacer más nada. Ya es tirarlo al suelo y ponerle las esposas. Punto. Y subirlo en un vehículo para el cuartel. Más nada. No hay que hablar más nada. Ni esperar que llame a nadie. Punto, usted no llama, le quitan el teléfono. Usted le quita el teléfono, ya, punto, no tiene que llamar a nadie. Si usted tiene a alguien, cuando vaya ante el juez, dígaselo al juez. Pero la policía no tiene entrenamiento aquí para esas cosas. Además que la instrucción que tienen los policías es de que no maltraten al ciudadano. Pero ¿y cómo usted no va a maltratar a una mujer en esa condición? ¿Cómo usted no la va a maltratar? Una mujer. Pero esa instrucción está muy bien. Y con el tema del teléfono, todo detenido tiene derecho a una llamada. A una llamada. A comunicarse con sus familiares, con un allegado, con quien sea, con su abogado, a quien le parezca, con quien quiera. Sí, pero después que esté detenida en el cuartel. Para decir el motivo de su detención y el lugar donde se encuentra. Sí, pero cuando esté detenida y en el cuartel. Artículo 40 de la Constitución. Se le da un teléfono para que llame a una persona. Coja la Constitución. Sí, no. Pero la llamada cuando usted esté en el cuartel, no en la calle, procurando que alguien le dé una orden al policía para que la pongan en libertad, después de haber dado un espectáculo como ese. Porque si usted está violando la ley, pero por Dios, si usted está en flagrancia, cójalo con calma. Mire, autoridad, perdone que tuve que hacer esto, un cuento cualquiera. Con su avena. Pero no se altere de esa manera, porque usted está infringiendo una disposición legal, por Dios. Sea inteligente. Ay, no, usted no sabe si rebelión contra la autoridad. No, pero usted no sabe si ese policía ha comido ese día, o si ese policía tiene un problema, que cree que la mujer le está pegando cuernos con otro y él está trabajando 24 horas corrido. Son especulaciones suyas, usted ve eso. Ya usted está haciendo una novela. Pero muy válidas, mi querido.
No, 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 no. Esta novela, válidas. esta ofensiva, sí, oye eso, oye. Pero Terminamos, bueno, Carlos Manuel Estrella. sí, terminamos, vamos, ya está Terminamos. bueno, pero Terminamos con yo la estoy hora estelar en cansado nuestro nuevo horario. Pasamos ya. al cafecito ahora. No se Yo mueva. sigo, yo sigo ahora, yo me mudo, yo voy Ah. a estrenar también, así que La hora bien. estelar.